Hola, ¿qué tal amigos de SMD, amigos de Días de Fútbol? ¿Cómo están? Un abrazo para todos, muy buenas noches. Aquí estamos, como siempre, como todas las noches en CMD. Hoy con un programa especial, un programa que tiene que ver con lo que ha sido, ¿no?, el año de la selección peruana. Este 2016 que ya terminó para el equipo nacional, en el que ha disputado 12 partidos oficiales entre la Copa América Centenario y las eliminatorias al Mundial Rusia 2018. De esos 12 partidos oficiales, se puede hacer una separación entre la Copa América y las eliminatorias, pero básicamente son 12 partidos en donde han sido 4 triunfos, 4 empates y 4 derrotas, ¿no? Todo muy parejo en cuanto a los partidos oficiales, aunque si se hace la división Copa América eliminatorias, hay una resta en el tema de las eliminatorias. Aquí estamos con Flavio Maestri, con Manuel y con Pedro Eloy para analizar lo que ha sido este año de la selección peruana. Flavio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Más allá de los detalles y de algún análisis puntual que podamos hacer a lo largo de esta noche, en general, ¿qué te deja este año de la selección? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo están, compañeros? Bueno, se cierra un año de selección con... A ver, hay que dividirlo en dos, ¿no? En números yo creo que bastante flojo, en competencias para clasificatorias, bastante flojo. Copa América se hizo una participación aceptable, pero yo creo que Perú deja muchas deudas en cuanto al juego, ¿no? Yo creo que ha venido, Perú va de menos a más. Yo me centro mucho en lo que es la clasificatoria, de menos a más en el juego, pero cierra el año con expectativas. En que Perú puede crecer mucho más en la parte futbolística, ¿no? Queda una expectativa en eso, ¿no? Pero en cuanto a números, me parece que es bastante flojo lo que hizo Perú en clasificatoria, ¿no? Sí, es cierto, no hemos podido en eliminatorias, dentro de la cancha, hablando del análisis netamente de lo futbolístico, no hemos podido meter 4 puntos en alguna fecha doble, ¿no? Ganar un partido y empatar el otro en alguna fecha doble hemos podido ganar, pero el segundo partido siempre ha costado y eso nos ha llevado a no movernos del octavo lugar, Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Tu comentario de este 2016 de la selección. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Flavio? Pedro, ¿cómo están todos? Buenas noches. Sí, coincidiendo un poco también con Flavio, ¿no? Parece que hemos tenido una Copa América correcta, una Copa América importante, en cuanto a la posibilidad de llegar en un grupo difícil a la siguiente instancia. Después, en eliminatorias, claro, los 3 puntos otorgados en mesa sobre Bolivia terminan dando una sensación de que aún pues estamos ahí cerca, 5 puntos y lejos de Bolivia, que vendría a ser el noveno, pero en juego nos ha costado mucho sostener o poder darle continuidad a un buen partido y tratar de, del siguiente, parecernos a ese nivel que tuvimos, ¿no? Yo sobre todo lo que quiero destacar de este 2016 en cuanto a los partidos de Perú es el partido contra Paraguay, que marca un poco lo que entiendo debe buscar Perú, ¿no? Y que no ha podido, no hay otro partido como el de Paraguay en este año y en el año pasado tampoco. No hay ningún otro partido que hayamos podido jugar cercanamente a lo que jugamos en Paraguay. Es un poco el partido ejemplo, el partido y la modelo. Forma, sí, modelo si se quiere, y la forma en todo caso que habiendo jugado así, potenciando las calidades y cualidades de nuestros futbolistas, ofrecieron su mejor versión, marcaron más goles que nunca, y a partir de ahí tratará Perú seguramente el próximo año de parecerse a ese equipo que después, salvo ese partido, ha sido pues irregular, ¿no? Sí, de acuerdo. Pedro Eloy, ¿cómo estás? Bien. Hola, ¿tú has acompañado a la selección? ¿Has tenido, más allá de la observación similar a la que hemos tenido nosotros con las imágenes de los partidos, pero tienes el valor agregado de haber estado acompañando a la selección absolutamente en todos los partidos? ¿Qué comentario, de repente en tu caso, no solamente en lo futbolístico, sino en lo que has vivido con la selección a lo largo de este año? Creo que Perú tiene una sensación de cuerpo, de equipo, ¿no? Antes, no quiero hacer nombres, pero se podía distinguir de repente entre la mesa de los extranjeros y la mesa de los locales.
capaz no, nunca cené con la selección, pero se conoce, ¿no? Había una mesa de los, básicamente los de fuera y la mesa de los de dentro. Con eso lo resumo, ¿no? Hoy día veo una mesa más compartida en Perú. Una mesa más compartida, se pueden sentar gente que jugaba, que juega afuera con gente que juega adentro. Hay un equipo mucho más unificado, por lo menos da la sensación de que eso pasa. Me quedó una imagen en el último partido cuando se supone que arrancaba el partido y salían los equipos a la cancha. Salía Corso, que era el titular, a jugar su partido, y con esto lo ejemplifico, creo. Y Advíncula, que era el suplente de Corso, va y lo va abrazando en el ingreso al campo. Lo va abrazando y le va hablando, y le va, desde su experiencia, Advíncula, seguramente apuntándole algo a su titular. Eso resume lo que hoy día yo defino como espíritu de grupo, ¿no? Los de afuera y los de dentro. A mí me parece que esa sensación me da Perú dentro de este contexto en el que, digamos, hemos pasado a jugar partidos en que si los ganamos, los ganamos por bien poquito. Si los perdemos, los perdemos por bien poquito. Hemos emparejado de repente el rendimiento, a veces no alcanza. Estamos en una estadística que dice que ganamos 1 de 3, quedan 6 partidos. Si queremos pensar en hacer una tabla linda para el Mundial, tenemos que ganar 2 de 3. Y ese cambio estadístico que hoy día no se puede dar, nos llevaría a otro escenario. Sí, yo creo que ha sido un año donde en general creo que, a ver, lo más importante siempre en un equipo de fútbol termina siendo cómo juega, ¿no? Lo que haga en el juego lo va a vincular a los resultados, y consiguiendo los resultados te vas a acercar a los objetivos. En eso creo que Perú ha tenido altibajos. Estoy de acuerdo con Manuel que el partido modelo, el partido referente, el partido a repetir y a tratar de poderlo consolidar en cuanto al rendimiento es el partido contra Paraguay. Creo que ha habido un crecimiento más fuera de la cancha que dentro de la cancha, ¿no? Y eso se ha valorado. Hoy siento yo que hay un mejor ambiente alrededor de la selección. Hay una selección que genera más confianza de repente en el aficionado. Daniel. Hay una selección con la que no todos, pero la mayoría del público se identifica. Creo que la gente se está viendo reflejada en esta selección. Yo creo que la impresión que deja la selección con la gente, el feeling con la gente, es que es una selección que lo deja todo, una selección que está entregada por la camiseta, por lo que significa vestir la camiseta de la selección. Pero yo siento que Perú está en la pelea de ser una selección competitiva. Y en esa pelea hay muchos matices, ¿no? De jugar bien, conseguir el buen juego, consolidarse en el juego, mejorar algunas cosas futbolísticamente hablando. Yo creo que Perú está en esa pelea de terminar de ser una selección competitiva para que después pelee de igual a igual. Y para pelear de igual a igual, ayer nos hemos dado cuenta que falta mejorar muchas cosas. Y esos matices es lo que yo digo, que Perú tiene que mejorar, ¿no? Sí, no alcanza todavía para el salto de calidad, para un rendimiento más constante, y ese rendimiento más constante nos lleve a resultados más constantes y a una mejor ubicación en la tabla. Más allá de esta valoración fuera de la cancha, que creo que no se discute, un grupo con mayor responsabilidad, con mayor compromiso, con mejor comportamiento, dentro de la cancha han habido altibajos, han habido mejoras, han habido situaciones que también creo que han pasado por responsabilidad del comando técnico, en la toma de decisiones, en las alineaciones, en el planteo de los partidos, en el replanteo de los partidos, pero la percepción que hay es que para el 2017 la tendencia es hacia arriba. Esa es una percepción que me queda. No sé si alcance para meternos en el repechaje, lo veo muy, muy complicado. Pero sí para, como decía Manuel en algún momento, terminar más cerca del sexto que del noveno, ¿no? Pasar los 20 puntos, que es algo que no logramos desde el 98, ya una vinculación más con los números, que han sido la gran deuda de este año, ¿no? Pero hay también la sensación y la realidad, más que una sensación, de apariciones, ¿no? Nombres que a priori uno dice, tú retrocedes unos 6 meses, 6 meses, 7 meses, y di, ¿qué alternativa tenía Nilson Loyola? Nilson Loyola caminaba por la calle y nadie sabía que era el jugador de Melgar. No era conocido, no se lo valoraba, hoy día apareció, está ahí. Es cierto, el día del partido con Brasil tuvo un partido destacado desde el esfuerzo y desde la concentración, pero Brasil es Brasil.
y Perú fue superado y Loyola también, evidentemente, pero la aparición es importante. La reaparición de Rodríguez es superlativa, o sea, espectacular, la de él, una reaparición de él, ¿no? Se reinventó, se redescubrió. Corzo, ¿quién tenía a Corzo hace unos meses como titular? Hoy día Corzo generó que mucha gente se conmueva por su actuación. Desde su entrega, que no alcanzó, se perdió, está bien, se perdió. Perdió Argentina, perdió Perú con Brasil. El tema es, Corzo es un descubrimiento de este momento de la selección. O sea, ha habido muchos nombres que se han incorporado a lo que es el equipo de Perú. Yo creo que Perú ha encontrado alternativas para jugar bien. ¿Se puede jugar bien hoy día? Se está intentando jugar bien. Lo que yo valoro es que hoy día Perú, como dice Flavio, se ha metido en el camino de ser un equipo competitivo con esos matices que Flavio marca. Pero estamos en el camino correcto para mí. Para mí no es casualidad, y la gente no come vidrio, que cuando Perú se va de la cancha el día del partido con Brasil, sale el bus de Perú una hora después y había gente que corría detrás del bus aplaudiendo. Eso no es porque la prensa le dice Perú mejoró, Perú se metió en el camino correcto. Es porque la gente, creo yo, parte de la gente se identifica con una manera de jugar o con una manera de pelear los partidos que se distingue de otro tiempo. A mí me parece que la gente lo valora, y no es gratis, a mí me parece que la gente lo valora hoy día, ¿no? Eso independientemente de cómo está la tabla o del punto que se ganó o se dejó de ganar. Sí, lo que nunca, más allá del juego, es cierto lo que menciona en parte Pedro, en el sentido de que la gente lo único que no perdona es que no lo intentes, que no dejes todo, ¿no? Sí que hay una valoración grande en el sentido del compromiso que se nota, que Perú deja todo. Ahora, en un partido, por ejemplo, contra el Brasil, que deja todo dentro de lo que pudo sostener defensivamente, ¿no? Vamos a destacar todos a los mismos, no va a haber ninguna discusión en que los cuatro de atrás sí fueron los mejores de Perú, incluso no teniendo que darle tanto trabajo a Galese, que ya las pelotas en la no tuvo mucho que hacer en los goles, pero sí que en el juego, yo a lo largo de todo el año no es que vea algo claro, veo un horizonte en lo que fue Paraguay, pero que ha sido, lo digo, sí, una magnífica excepción a un juego más directo, más peleado, que lo hemos peleado y que hemos puesto el corazón, pues no tengo ninguna duda. Y otra de las cosas valorables también es, como dice Pedro, los nombres propios, ¿no? Pedro pone lo defensivo, yo me voy de mitad para adelante, y quiero hablar pues de Tapia, de Yotún, ¿no? Con mucha personalidad Yotún, Tapia también, el momento de Cueva, la consideración, ¿no? Y hablando todo de esperando lo que va a ser el próximo año también, pensando que van a estar incluso mejor, la reaparición de Carrillo, también Flores, que cumple, sí, que ha anotado los últimos partidos también. Entonces, sí que hay nombres propios que a uno pues lo motiva, ¿no? Y que han tenido en lo individual transferencias importantes, ¿no? Este año se fue Galese, se fue Ramos, se fue Ruiz Díaz, se fue Flores, cambió de equipo Cueva, se está yendo Joel Sánchez. Entonces, eso tiene una valoración individual. Ahora, de acuerdo con que el equipo sigue siendo un equipo más de transpiración que de inspiración, ¿no? Nuestro ataque, el partido contra Paraguay sigue siendo y va a ser, creo, el gran referente. En esto de los nombres propios, incluso hay jugadores con tal nivel de rendimiento que cuando no están, ya se siente, ¿no? O sea, el caso de Tapia, el caso del mismo Flores. En el partido contra Brasil, Polo te da tan poquito en ataque que lo de Flores, y Flores te da cosas cuando aparece en ataque, que me parece que ya se puede marcar ahí una diferencia entre lo que hace Flores por una banda y lo que hace Polo por la otra. Cumpliendo ambos tácticamente en el recorrido, pero lo de Polo es mucho más defensivo y lo de Flores es defensivo, pero cuando el equipo sale también. El otro día contra Brasil, casi sin Tapia, más allá de los esfuerzos de Yotún, todo quedó muy supeditado a lo de Cueva, a lo de Carrillo y a lo de Guerrero. Y cuando Tite percibe que Carrillo es peligroso y hace un cambio, hace que Carrillo regrese más, Cueva queda muy solo, Paolo queda aislado. Entonces,
ahí en el trabajo defensivo, ofensivo, mejor dicho, me parece que el equipo todavía tiene deudas. Vamos a hacer una pausa y volvemos con nombres propios, ¿no? Para analizar lo que ha sido este año de la selección nacional. Una mirada que puede dividirse entre las eliminatorias. 8 partidos, apenas 2 triunfos, decía bien Flavio, no son buenos números. En 8 partidos, 2 triunfos, 2 empates y 4 derrotas. Y si integramos la Copa América, completamos 12 partidos oficiales y ya una paridad, ¿no? 4 ganados, 4 empatados y 4 perdidos. Aquí estamos en este programa especial de Días de Fútbol. La pausa y continuamos. Continuamos, amigos de Días de Fútbol, una situación extrafutbolística, ¿no? A partir de las imágenes que hemos mostrado a lo largo de todo el año de la selección. El promedio de edad del hincha que va a ver a la selección. Promedio de edad que debe estar entre 18 y 25 años, ¿no? Jóvenes que no han disfrutado la clasificación de Perú a los mundiales, la presencia de Perú en los mundiales, y para quienes un tercer lugar en la Copa América, otro tercer lugar en la Copa América, o una victoria contra Brasil, más allá de la consecución del gol, o una victoria contra Paraguay, termina siendo lo mejor que han visto de la selección. Revisen cuando nuestro director de televisión hace un recorrido por las tribunas cuando Perú juega de local. El promedio de edad del estadio. El promedio de edad del estadio es... no llega a 30 años. Claro, no hay base 4. No hay base 4, que es la base 4. La base alta. Creció viendo a Perú en un mundial. Y se desencantó y luego ahora le cuesta creer o le cuesta más enamorarse de Perú, ¿no? Sí. Y el que viene detrás tiene naturalmente una expectativa de ver algo diferente, potenciado por lo que tú marcabas recién, ¿no? Ahora, hay un quiebre en los nombres propios, ¿no? Contra Venezuela y tomando como referencia lo que había sido la Copa América del año pasado, una defensa que salía de memoria y se cambió a otra que también sale de memoria. Pasamos de el Advíncula, Zambrano, Ascuez, Vargas al Corso, Ramos, Rodríguez, Trauco. Más allá de las variantes en el final, de la variante en el final por la suspensión de Trauco, ¿no? ¿Y hoy día se rinde mejor o no? Defensivamente, o sea, la defensa de hoy. No, digo la defensa, no digo... Cuando se repite, juegan juntos, se va consolidando ya el equipo atrás, ¿no? Una defensa, la última línea de Perú, y eso es lo que ha pasado, ¿no? Copa América de Chile no es que rindió mal esa... No. La defensa que estamos nombrando, la anterior. No. Claro, no. Yo digo, en base a las circunstancias que hubo que cambiar algunos nombres por circunstancias, por cosas que pasaron, no fue que Gareca vino y dijo, tú ya no, ¿no? O sea, los cambios que tuvieron que ver con situaciones exteriores a la Videna. Ahora, yo creo que el quiebre tiene que ver más con temas de extra futbolísticos que... Por eso, el equipo, la defensa, no el sistema defensivo, la defensa de Perú que se puso a jugar tras ese quiebre que tú marcas, rindió. Y no rindió de casualidad. Hay dos méritos para mí en ese sentido, ¿no? La elección del jugador que está en la selección peruana y el acople defensivo que en el poquito tiempo que se puede uno dedicar a trabajar con Perú, se logró. O sea, gratis no es que jugaron bien. Primero, acierto en la convocatoria, ¿no? Así como criticamos a Gareca en la parte ofensiva, en el tema de repente no haber encontrado los caminos para hacer más profundo o tener más oportunidades Perú, creo que en la parte defensiva hay un acierto en la elección de los jugadores y en conseguir esos jugadores, esos 4 jugadores, logren determinado acople. O sea, no es gratis el nivel de atención y de acople que tuvo Perú contra Brasil. No es gratis. Contra Argentina no es gratis. No es gratis contra Paraguay. Eso no sale gratis. Siempre se dice, aunque es una frase medio trillada, los ataques se improvisan y las defensas se trabajan, ¿no? Eso no estoy muy de acuerdo, pero aunque se dice eso, para quien lo acepta, creo que sí, la defensa hay que trabajarla, hay que repetirla, hay que darle información y hay que acoplarla. El trabajo del técnico es acoplar una defensa. Creo que en esa parte Perú, si me quedo con algo de Perú en todo el año, en la segunda parte del año, es eso, ¿no? El acople defensivo que yo creo que Perú consiguió. Nadie nos pasa por encima. Hoy día, ¿es una defensa confiable? Es una defensa confiable. ¿Galese tuvo chamba contra Brasil? No. Nos ganaron, está bien. Nos movieron la pelota en toda la cancha. Yo creo que la defensa de Perú hoy día es una defensa confiable. Y si me preguntas un mérito de Perú hoy día, hoy, es tener una defensa confiable. Una defensa con rendimientos interesantes. Corso, lo de
Rodríguez es superlativo, lo de Ramos también, Trauco no estuvo la última, pero también es confiable. Yo creo que o hoy... Sea, si te quedas con una línea del equipo, ¿no? Si están hablando de los jugadores ahora y las líneas, yo creo que lo que tiene que hacer Perú es consolidar, al menos, o sea, no dos jugadores por puesto parejos, pero que estén ahí, ¿no? Porque a veces nos hemos dado cuenta que no podemos contar, como ahora, Flores, se sintió la ausencia de Flores. Sí, se sintió. Flores te da otra cosa, Flores te desborda, te encara, te genera fútbol, le está agregando gol, le está agregando gol a su juego. Claro. Ese es un caso, pero podemos tener otros casos que cuando no esté ese jugador, el que ingrese, que lo haga de lo mejor, de la mejor manera, ¿no? O acercarse a lo que es el que juega hoy de titular en la selección, ¿no? No siempre puedes tener dos jugadores por puesto en el mismo nivel, pero hay que acercarnos a eso. Y en eso yo creo que hay que tener una consolidar a los jugadores, ¿no? Tener un acercamiento ahí, ¿no? De puesto por puesto, ¿no? Sí, también para destacar, siguiendo con el análisis individual, lo de Rodríguez es... agregue el adjetivo que prefiera, ¿no? Como dijo Pedro, superlativo. Es sorprendente su capacidad y su tranquilidad para enfrentar probablemente a uno de los dos o tres mejores jugadores del mundo en el mano a mano, como Neymar, por ejemplo, ayer, y llevarlo hasta el final, retardar la acción, elegir siempre bien, no pestañear siquiera. Yo creo que bajo su liderazgo, que es un liderazgo notable y muy marcado en defensa, ha permitido también fortalecer a los demás componentes de esa línea, ¿no? Llámalo Corzo, Ramos, Trauco o el mismo Loyola, que insisto, más allá de que haya tenido una mala fortuna en el repeje del segundo gol de Brasil, tuvo un partido también en el apartado defensivo correcto. Sí. Y muy difícil, ¿no? Si correcto, muy difícil porque Coutinho estaba más... Era bravo. Sí, es bravo. Es bravo, bravísimo. Coutinho. Si me apuran, creo que Alberto Rodríguez termina siendo para mí el jugador más regular de Perú en este año. Sí. Si me apuran, Cueva tuvo picos, Paolo tuvo picos. ¿Te puedo decir una cosa? Mira, Rodríguez no sería suplente, creo yo, en ninguna selección de Sudamérica. Eso es lo que yo creo. Zaguero central. Rodríguez jugaría en la saga central argentina, muerto de risa. Rodríguez por Funes Mori, muerto de risa. Rodríguez sería titular eventualmente en Venezuela, en Bolivia no tengo ninguna duda, en Paraguay también. Dime cualquier equipo. En Chile jugaría Rodríguez. En Chile jugaría Rodríguez. ¿Qué pasa? Y en cada selección. ¿Qué pasa si de repente discúteme con Brasil? Ok, Brasil tiene a Miranda y a Marquinhos, Marquinhos saliendo, Miranda más consolidado, lo que quieras. De repente ahí alguno lo sienta, eventualmente, por un tema distinto, fortaleza física, acople, lo que sea. Pero Rodríguez no sería suplente, creo yo, en ninguna selección de Sudamérica. ¿Qué pasa si no está Rodríguez? ¿Quién se acerca más o menos a lo que puede hacer Rodríguez? ¿Qué pasa si no está Yotun? En tu búsqueda, creo que en tu búsqueda de dos jugadores por puestos hay todavía algunas posiciones sensibles. Ahí. Los centrales. Y con diferencia, ¿no? Con diferencia. Los centrales, los medios centrales. Yo creo que Ramos, Rodríguez, Tapia, Yotun es un cuadrado defensivo que hoy no tiene alternativas para el mismo nivel, para la paridad. Lateral derecho, Corzo Advíncula, creo que estamos cubiertos. Lateral izquierdo, Trauco Loyola, creo que hay una paridad entre los dos laterales, los dos mejores laterales izquierdos del campeonato y que hasta pueden pelear el puesto del jugador del año en el campeonato siendo laterales izquierdos. Pero creo que no hay esa misma paridad en el cuadrado central. Ramos Rodríguez y Cueva. Y Tapia Yotún y Cueva. Y lo de Cueva. Si no juega Cueva, jugamos con un enganche. Claro, Cueva, no hay ese... Si no está Cueva, ¿qué enganche jugaría y haga lo que hace Cueva? Más o menos bajo el mismo esquema que utiliza Gareca, ¿no? No tenemos un recambio, alguien que se acerque a lo que te pueda dar futbolísticamente. Creo que lo de Aquino ha sido correcto, pero no es Tapia, ¿no? Hay una diferencia entre Aquino y Tapia. El partido que hizo Araujo cuando se requirió de él fue un partido muy bueno, pero lo de Ramos y lo de Rodríguez ya los lleva al nivel de indiscutidos, de insustituibles. Sí. Rodríguez termina en el equipo de la Copa América Centenario, termina siendo el mejor jugador de Perú en la Copa América y después, esto no pasa con todos los jugadores, pero bueno, pasa con él. No necesita tener una continuidad para entrar a la cancha y ser figura. Y eso es lo que agregas de Rodríguez, el presente de Rodríguez de hoy en la selección, tienes que agregarle que va acompañado de que
que ojalá que no aparezcan lesiones, ¿no? Y no están apareciendo lesiones, ¿no? Me parece que está jugando sostenidamente y eso calza con el buen momento, Rodríguez. Y otra, ¿no? Y otra ubicación sensible, y tal vez hasta puede llegar a ser la más sensible de todas, y Gareca el otro día ha sido un recuento, es la del atacante por derecha, ¿no? Jover, Joel, Benavente, Ávila, Polo, y ahora no ha habido... ¿Ah? Si recupera Carrillo. Ahora que volvió Carrillo, claro, ¿no? Y creo, para darle también a Pedro, si recupera 2017 otro año, puede volver. ¿Quién, Pedro? Farfán, claro, obviamente. Es que, en verdad, o sea, necesitamos ese salto de calidad también. Que se ha demostrado con Carrillo. Que se ha demostrado con Carrillo. Farfán no mató a nadie, o sea, Farfán tuvo una inconducta antigua, sí, se hizo mala fama, todo lo que quieran, pero en el pasado reciente lo que tuvo fue que cambió de equipo y se fue a jugar donde está el petróleo, no sé. Entonces, el asunto es, Farfán no hizo nada incorrecto, digamos, desde el punto de vista de una inconducta en Perú. O sea, Farfán es un jugador que entrenado y en el último año entregó todo por Perú. Lo vi jugar lesionado. Lo primero. Lo vi jugar, no sé si infiltrado, pero entregado. No podemos hablar eso. No podemos hablar de Farfán si no tiene equipo. Estamos hablando del próximo año, marzo de 2017. Es que eso es una obviedad. Es el mismo caso de Rodríguez. Cuando Rodríguez no tenía club, era imposible debatir. Es más, Rodríguez firmó por Melgar y ya Gareca lo tenía en la nómina. Porque, ¿qué vas a poner cuando convoques a un jugador sin club? O sea, no, convocado Pedro García. Club no tiene. ¿Qué pases, pues? Es una vergüenza eso. Es una vergüenza eso. Es que soy independiente, pero te estoy poniendo como ejemplo. Ya, vamos a hablar de la realidad. Tiene la camiseta acá. Convocado Jefferson Farfán. Club no tiene. Yo no estoy diciendo que lo llamen sin club. Estoy diciendo que, sobre la obviedad, cosa que ni aclaro, sería medio tonto aclarar una cosa obvia, sobre el conseguir un club de parte de él, sería el jugador que falta para romper por derecha, para que Paolo se desahogue, para que tenga gol Perú. Farfán tiene gol, tiene desequilibrio, desborde, gol. Obviamente, no aclaro lo del equipo, lo del club, porque es una obviedad. O sea, es obvio, me estoy basando en que consigue equipo rápido. ¿Sabes cuál sería el siguiente paso cuando Farfán encuentre club? Y tú sabes lo que, dentro de mis gustos futbolísticos, lo que considero a Jefferson, el siguiente paso sería convencer a Farfán de que nuevamente haga la banda. Farfán no quiere saber nada más con la banda. Farfán quiere jugar por el centro. Farfán quiere jugar de cueva. Es más, le tiré un mensaje el otro día en el Instagram. Ya voy para que me devuelva mi camiseta. Hoy no puede. Jugar por dentro. Hoy no puede jugar por dentro. ¿Está entero para hacer la banda? Ese sería el siguiente paso, y te lo digo como información, ¿eh? El primer paso para Farfán sería que encuentre club. El siguiente paso sería que Gareca se convenza de volver a llamar a Farfán. Y el tercer paso es convencer a Farfán de decirle, no hay quien haga la banda, vuelve a hacer la banda. Y no va a ser una tarea fácil. De repente, por querer retornar a la selección, Jefferson dice ya, hago la banda, pero hoy cada vez Farfán cree en esa frase. Marcaría, me dijo alguna vez, esa frase es tuya, esa factura la tienes que pagar vos, me dijo. ¿De qué? La banda en Alemania, ¿no? Farfán cree que la banda fuera, que en la selección él tiene que jugar por dentro, pero que ya no le da para hacer la banda. ¿Qué más? Que contra ¿Qué tipo de banda? Él siente que contra Venezuela, tocado, saliendo de una operación, si jugaba, debía jugar más por dentro que por la banda. Ya, pero una pregunta. Más allá de lo que quiera, está buena la información de que él tendría que, o sea, que desea jugar por dentro y no por la banda, pero ¿qué le conviene a Perú? ¿Que juegue por la banda o que juegue por adentro? Ese es un tema también. O sea, ¿qué le conviene a Perú? A mí que me importa lo que quiera Farfán. O sea, Farfán puede decir, yo no quiero acá. No, si no quieres, no. O sea, no es si quieres o no quieres, es ¿y si a Perú le conviene, jugando, claro. ¿Y de qué está jugando el club que vaya a jugar el próximo año? ¿De qué posición va a estar? Que ¿cómo encuentre lo va a hacer? El club primero. Eso, lo que de regalo de Navidad encuentre el club. Y ahí comenzamos a hablar. Ya, pero una cosa. El próximo año comenzamos a hablar de Farfán. ¿Y si tiene equipo, a Perú le conviene que juegue por afuera o que juegue por adentro con Paolo? Que encuentre equipo. No, está bien, pero si tiene equipo. No, está bien, pero si tiene equipo, ¿qué le conviene a Perú? Dado que tú mencionas, por buena información que tienes, que él
quiere jugar por adentro y no repente, por afuera. De repente empieza por fuera y termina jugando por dentro. ¿Contra quién es el rival? ¿En qué circunstancia? ¿En qué momento? ¿Quiénes tiene al lado? Lo primero para Farfán es que encuentre equipo. Para mí es inútil hablar de otra cosa más. Que encuentre equipo. Ahora tú decías, si Gareca lo quiere llamar, se convence que lo quiere llamar. ¿Tú crees que si Farfán tiene equipo, Gareca no entenderá que Farfán, que le rindió cuando jugó con él, no es necesario en el equipo? No sé. Eso sí, no lo sé. ¿Tú ahí crees que sí, piense que no? No has entrevistado a Gareca. Ahí no, sí. Sí, no, pero ¿por qué pensaría que no, que podría prescindir de Farfán con equipo? Ya hemos hablado de eso, ¿no? Bueno, vamos. No creo, ¿no? Vamos a una nueva pausa y continuamos en este análisis del año de la selección. Pausa y vino. Seguimos, amigos de Días de Fútbol. Dejamos de hablar un poco de los que no están y hablemos de los que están. De repente podemos hacer luego un ejercicio de quiénes podrían sumarse el próximo año dentro de estas posiciones sensibles. Ya hemos hablado de Perú colectivamente, estos altibajos con el juego, esta deuda con el juego, más allá del compromiso y la valoración de un plantel de mejor comportamiento, más responsable, más involucrado en la idea selección, en el proyecto selección y haber recuperado un sentido de pertenencia con la gente. ¿Los mejores tres jugadores de Perú en el año? Rodríguez, uno. Uno. Cueva. Cueva, dos. Con altibajos en el juego, pero influyente, muy influyente en lo que es la selección, ¿no? El tercero es la gran duda, creo. En el tercero, a ver qué nombres salen para elegir. Mira, el tercero. Para mí uno así claro de los del podio es Ramos. Para mí Ramos. También Rodríguez. Yo creo que también Ramos es un combo. O sea, eso, Rodríguez eso, es un combo, eso. Sí. Tanto pero destacan Ramos y Rodríguez que la sala central es combo. La figura del equipo, Ramos Rodríguez, hay que mencionarlo juntos, ya no se les puede, no se les puede separar. Me parece que sí, también Ramos lo acomoda a Rodríguez, o sea, lo libera de ciertas cosas, ¿no? Por la atención de Ramos. Ya no, o sea, es solo que Rodríguez no mejora a Ramos. No, yo no, también creo que Ramos creo mejora que lo a Rodríguez. Complementa a Rodríguez. El partido contra por Paraguay, el arranque fue un ejemplo. Claro, Ramos anduvo mejor. Sí. Sí. Bueno, ¿y cuál es el tercer jugador? Bueno, este es su año de trauco también, ¿no? Creo yo, ¿no? Tanto en la U, la aparición que tuvo en la selección, y es bastante regular en el juego con la camiseta de la selección. Sí. Después, ¿no? Creo que han habido altas y bajas que Paolo, de Paolo, ¿no? Sí, Paolo. Pero Paolo, todo, entonces, ¿Paolo ya lo están contando? ¿A Paolo? Para ti no ha hecho un buen año, Paolo. No, sí, pero entonces le ha faltado más gol, o sea. No, sí, no, Paolo ha hecho un buen año, te digo, pero dentro de las apreciaciones nuevas también, lo de Trauco es importante, y Paolo sí, es que ha hecho un buen año, ¿no? Seguro te lo va a reclamar algún día Paolo. Creo que Paolo ha hecho un buen año, pero necesitamos ganar con goles de Paolo, ¿no? ¿Hace cuánto no ganamos con goles de Paolo? Desde Haití, en la Copa América Centenario. O sea, claro. Sí siento que ha colaborado en el colectivo, pero yo te digo una cosa que explica esa estadística mala. Información estadística pura. Para pelear en la parte alta de la tabla, tú necesitas un delantero de 10 goles. Está de bien. 10 goles. Pero hay una cosa. Elkin Delgado, Humberto Suazo, Cavani, Sala, Zamorano, Luis Fabiano. Pero estamos hablando. Incluso creo que tú me pones a Paolo al lado del Team Delgado, cerrado, Paolo. Pero una selección que quiere pelear la parte alta de la tabla necesita ya un 9. Cosa, no lo estoy discutiendo, ojo, no, simplemente te estoy dando un tema estadístico. Necesita un 9 de 10 goles como mínimo. Mira, yo estoy en una situación de en una lo siguiente. Para mí, Perú también tiene su crecimiento y su discutir los partidos por Paolo aún sin gol. De acuerdo. Por su aporte en el equipo y en su aguantar la pelota, en su retroceder valora. Y todo lo demás. Eso se valora mucho. Se valora mucho, porque claro, de repente la foto ganadora no tiene a Paolo rematando al arco y el gol, está bien, pero hay una cosa que no perdamos de vista: Paolo no se pierde goles. Paolo no ha hecho goles y se ha errado un par de por partido, erró un gol contra tal, no ganamos porque Paolo se falló el gol. No, ¿qué imagen de Paolo tienes tú en Barranquilla, errando en un Barranquilla gol? Dándole al palo. Ok,
Pero bueno, hace que contra, ya ni me acuerdo. Contra Brasil, la primera situación del partido tiene una. Correcto. En el último tiempo. Venezuela, Jefferson le pone una pelota y entra Paolo solo. Está. Pero solo. Los primeros dos ejemplos son de hace. Ya. Del arranque de la eliminatoria. O sea, eso fue hace no sé cuánto, igual, más de un año. Igual, insisto. Yo te hablo hoy día. No lo estoy discutiendo, Paolo. Paolo es el 9 de Perú, el referente de Perú y el capitán de Perú. Simplemente digo que Perú necesita, así como le reclamamos a Pizarro gol, hay que reclamarle a Paolo gol. Ahora, pero déjame hacer una precisión. Seamos coherentes. Déjame hacer una precisión. Paolo, en el último tiempo, incluyendo la Copa América, no se ha perdido goles. Hagamos una edición de goles cerrados de Paolo. No hay. Habrá alguna aislada, un remate con Venezuela, bueno, hace como 10 meses. Ok, puede ser. Pero no tiene Paolo goles errados. O sea, una edición de goles de Paolo. Que Paolo se falle goles. Y eso está bien, ya lo vimos. Va a ser repetición. Cero. Está bien, repetición. Ahí está, listo. Pero no es que Paolo pierda siempre, muchos goles. Mira, ¿y sabes por qué no los pierde? Nosotros, porque Perú no le genera a Paolo ese pase de gol, esa jugada de gol, esa elaboración que lo tenga con una fusilación servida o con un toque fino para hacer el gol. No es así. Casi siempre hemos dependido de un solo jugador en la historia. De un solo delantero, del 9 que tiene que. Que hacer la mayor cantidad de goles para tener una opción de clasificar. Sin ir muy lejos, te pongo un ejemplo. Mira Ecuador, el goleador de Ecuador es Caicedo, tiene 6 goles. Y el segundo goleador de Ecuador es Valencia, que tiene 9. Entonces, Venezuela ya tienes a los dos delanteros con 11 goles. A eso pero voy. Dos delanteros. Al margen de los nombres, yo no estoy discutiendo a Paolo. Simplemente digo que una selección que quiere pelear la parte alta de la tabla, históricamente necesita un 9, un 10, un 8, un 7, un 11, un 58, como juegan ahora, un delantero que tenga 10 goles. Crespo, el Team. Mira, te estoy mencionando jugadores del altísimo nivel como Crespo y el Team Delgado, que llegó a ser un jugador importante de Ecuador, clasificó a Ecuador en un mundial, pero no es pues un referente ecuatoriano en Europa como Toño Valencia. Crespo, el Team Delgado, Suazo, Cavani. Hasta Bolivia con Botero, así que Joseph Martínez de Venezuela tiene 5 goles ya en este eliminatorio. ¿Cuál está bien? Flavio, no se inventó los goles, o sea, se sirvió de un juego colectivo que le permitió. De acuerdo, lo estamos relacionando con algo que decíamos en el primer bloque, que a Perú le ha faltado juego, le ha faltado generación, pero le ha faltado ser más profundo en ataque. Ellos se autogestionan. Eso sí, los goles de Suárez y Cavani no son hijos del juego. Es responsabilidad de ellos, sí. Son los únicos casos de goleadores que se autogestionan los goles. Bueno, Messi también, ¿no? Hoy en día, ¿quién, aparte de Paolo, a quién le puede exigir goles? Que sea goleador, aparte de Paolo. No, a ver, Paolo está en esa categoría de no tener, viniendo detrás, un jugador que uno proyecte que puede tomar el lugar. Por eso a mí me gustaría cada vez más que Da Silva juegue de 9 en Holanda. En Holanda juega de extremo porque lo veo como un potencial jugador para ponerse la camiseta número 9 cuando Paolo no esté. Lo que dice Flavio, el tema de cuánto gol tiene alrededor Paolo, ¿no? Oreja Flores, Polo, cuánto gol tienen esos jugadores. Cueva, si bien está marcando bastante, lo está haciendo más que nada de penal en la liga brasilera, pero sería hasta cierto punto injusto cuestionar a Paolo en el tema en que la gran forma de Perú de jugar en mucho tiempo ha sido encontrándolo a él, ¿no? Tratando de buscarlo a él. A mí hasta me parece exagerada por momentos y que no le ha favorecido hasta él mismo, porque se desgasta demasiado friccionando para poder aparecer en mejores condiciones, como contra Paraguay, por ejemplo, conteniendo mejores alternativas y hasta él también teniendo mayores posibilidades. Ojo, no lo estoy cuestionando ni lo estoy debatiendo. Insisto, Paolo es el 9 de Perú, el referente, el capitán. Hablas Perú, guerrero, te dice todo el mundo absolutamente. Simplemente marco esto, que una selección que pretende pelear arriba desde el juego, desde lo colectivo, desde la generación, desde no depender de un solo jugador, necesita un goleador. Eso es verdad, por estadística. Sácame una selección que haya clasificado al Mundial con un delantero de 4, 3, 5 goles. No.
todas las selecciones que clasifican al Mundial tienen un delantero de hoy cercanos a los 10 goles. Hoy el goleador tiene 7, ¿no? Que es Cavani. Sí. De ahí no. siguen. ¿Y cuándo fue la última vez que Perú tuvo un goleador de más de 6, 7 goles en eliminatorias? No, pero eran eliminatorias mucho más cortas. No, pero ¿no? En las que tenemos. En Francia 98, ¿quién hizo la última, las tres últimas eliminatorias? Como... Pero la gran diferencia de Francia 98 para mí fueron Salas y Zamorano. Claro. La gran diferencia para Francia 98 fueron Salas y Zamorano, que entre los dos hicieron más de 20 goles. Eso fue determinante para que Chile vaya al Mundial antes que Perú. Pausa y seguimos. Continuamos, amigos de CMD. Estaba revisando el app de Movistar, los goles de la última jornada. ¿Qué se viene? ¿A quiénes podemos sumar que tengan equipo? Pedro, subrayo eso. ¿A quién ves tú que digas, ya, nos faltan defensores centrales, ¿no? Hoy queremos que Ramos y Rodríguez ni se refríen, ni que sean amonestados. ¿A quién proyectamos en esa posición como un central que pueda comenzar a tener minutos? ¿A qué medio central? Las lesiones de Vilches lo han complicado, ¿no? Porque era un jugador que tenía una consideración para el comando técnico. Otro nombre más que se pueda sumar por la derecha a esta larga lista ya que Gareca probó. Bueno, mucho no hay, ¿no? Sí, su silencio me, claro, me, mucho me no respondió. Hay. O sea, tú sabes lo... Yo me imagino lo que debe ser esa oficina de la Videna donde Gareca tiene la pizarra. Donde va anotando lo que va viendo y lo que va postulando como posibles convocados. Lo que debe ser esa pizarra, ¿no? Porque debe estar muy, muy vacía por épocas, ¿no? Muy vacía porque depende, ¿no?, del gusto de él, depende del rendimiento de los jugadores. ¿A quién sumar? Es complicado, ¿no? Por ejemplo, de central, al que convoca y suele hacer entrenar de central es Santa María. Santa María lo hace entrenar de central. Tanto de contención como de central, que es una alternativa a Abraham, que era llamado habitualmente. Santa María debería estar cerca del momento de su debut, ¿no? Porque, claro, te digo, porque puede jugar de central o como medio central, claro. donde precisamente... Lástima que, por ejemplo, Tapi y Yotún, después de un buen partido, no han podido tener otro, ¿no? No han podido consolidarse como pareja. A mí me gusta la contención Tapia y Yotun, me gusta. Creo que se complementan, tienen juego, tienen personalidad, no les quema la pelota. A mí me gustaría ahí, ¿no? Y seguramente se sumará después al fútbol europeo, ojalá que Peña pueda ser en marzo una opción más consolidada, con más rodaje si se quiere, que Da Silva... pueda tener más minutos incluso en el equipo profesional, sería ideal para nosotros, ¿no? Y por ahí alguno el más. ¿El lado derecho? Bueno, el lado derecho puedo jugar Carrillo y Flores. Sí, puede claro. jugar Carrillo. Lado Como derecho. Arrancaron en Paraguay, de repente es el ideal, ¿no? Sí. Sí. Y también pasa, por ejemplo, que en la búsqueda de centrales que estabas mencionando, yo pienso en la saga central de Cristal, en la de la U, en la de la Alianza. Siempre hay uno o dos extranjeros en ese binomio de centrales, por hablar de los equipos de Lima, ¿no? De los equipos de Lima. O sea, no es que en equipo de Lima haya centrales apareciendo, ¿no? En su momento, yo tengo entendido que el comando técnico de Perú estaba mirándolo a Benincasa. Sí. Lo estaba siguiendo a Benincasa, central zurdo, va bien por arriba. Sigue a muchos centrales. Claro. Yo tengo información que, sobre el final, siguieron a Salazar de Muni. Y a Garcés de San Martín. Que venía bien, claro. Y los dos también. Pero los dos andan bien, Garcés y Salazar. Al que sí no le gusta, y a mí siempre me va a parecer raro que no haya tenido una posibilidad de sacarle. No le gusta. Titular en segunda división de España, profesional, totalmente profesional y de buen rendimiento, jugando todos los partidos ahora en su club, ¿no? Sí. Pero, bueno, no le gusta. Y en el caso de Benincasa lo estaban mirando, y vino Rodríguez, el uruguayo, lo sentó. Y ya dejó de jugar, así que ya no tenía caso que lo sigan mirando. Que Rodríguez su voz de mando era increíble. Última pausa. Estabas solo. Te movieron la alfombra. Ahora tu plan es Claro Max. ¿Qué es esto? Los nuevos planes postpago de Claro. Un plan mejor. Con más beneficios. Entiendo. Mira, si tienes un plan de 3 gigas, ahora tienes el doble. Eso
es más. Y encima con 4G LTE ilimitado. Eso es mejor. Más y mejor. ¡Max! Más de lo que ya tienes y mejor. Nuevos planes Claro Max. Doble de megas para siempre. 4G LTE ilimitado hasta fin de año y muchos beneficios más. Si tu plan está bueno, Claro Max es mejor. ¡Cámbiate ya! Muchos dicen que yo soy adicto a las matemáticas. Error. Yo lo que siento es pasión por diseñar nuevas fórmulas, crear soluciones. Una adicción no crea nada, solo destruye. Solamente la pasión nos llevará a encontrar las soluciones para construir nuestro futuro. Sumemos por el Perú.